T'ha fissato il giorno d'andartene? No! Non te l'ha fissato ancora? Non te l'ha fissato! No! Sarà lui a fissarlo perché tu non conti una cicca dove non conto una cicca! È cica, la mia! È ovvero... la mia! È Ma la è mia! Questo. È la ah! mia! È, ah! è di Cristo! È di Cristo! È di Cristo! È di Cristo!

Era el decano y más famoso de los exorcistas. Y coincidentemente, William Friedkin, el director de la película El Exorcista, estuvo presente y filmó el último exorcismo de Amorte en mayo de 2016. Por tratarse de un material de gran interés, reproducimos la parte medular del artículo que el mismo Friedkin escribió para la revista Vanity Fair. Se trataba la novena sesión de exorcismo a una mujer italiana de seudónimo Rosa. Este es un material para discernimiento. Amort se enfrenta con su viejo adversario exactamente a las 3 de la tarde comenzó a dirigir el ritual del último exorcismo. La mujer poseída, Rosa, tenía unos 30 años, alta y esbelta, con el pelo negro como el cuervo. Ella tenía un título universitario, pero no podía trabajar debido a los ataques y cambios de comportamiento que se apoderaban de ella. Más severamente en las fiestas cristianas, como el domingo de ramos, el miércoles de ceniza, Semana Santa y Pentecostés. Este era su noveno exorcismo con el padre Amort. Rosa llegó con sus padres y su novio, Giuliano. Sus padres estaban a finales de los 50 años. Su padre era alto, de pelo blanco, con un aspecto aristocrático. Su madre era baja, un poco gordita, amable. Giuliano tenía más de 1,80m, con la contextura de un boxeador de peso pesado y pelo bastante recortado. Era cálido y considerado con rosa, pero sentía algo extraño en él. Con ellos estaba Roberto, Rosa, Giuliano y Roberto, son todos seudónimos, de unos 50 años, un agente de seguros en Roma. En 2012, su hermana, de unos 30 años, sufría de depresión. Un día, Roberto la vio en el suelo, torciendo convulsivamente su cuerpo y gruñendo como un lobo. Cuando esto continuó durante varios días, Roberto la llevó a un psiquiatra, quien no pudo ayudarla y le sugirió que viera al Padre Amort. Necesitó cuatro exorcismos antes de que fuera sanada. Fue Roberto quien se dio cuenta del problema de Rosa en misa, actuando perturbada y desorientada como su hermana. Él la trajo al Padre Amort en agosto de 2015. El Padre Amort estaba en la pequeña sala de techos altos con cinco fornidos hombres. Cuatro eran sacerdotes de mediana edad. El quinto, Alessandro, rechoncho y fuerte, con pelo pelirrojo, corto y rizado, era el asistente personal del padre Amort. Para este exorcismo, el padre Amort me había concedido permiso para asistir y filmarlo a Friedkin. El criterio exorcístico del Padre Amor Rosa había venido a esta habitación durante los últimos nueve meses para liberarse de algo que se la había visitado por encima de ella. El Padre Amor insiste en que cualquier persona que acuda a él primero debe buscar la ayuda de la medicina tradicional y la psiquiatría. De un centenar de personas que buscan mi ayuda, explicó, uno o dos a lo sumo puede que estén poseídos. El Padre Amor cree que los problemas de posesión y vejaciones se deben a que la gente no reza más, no van a la iglesia, no van a la confesión. El diablo tiene una vida fácil. Hay mucho más culto del diablo, la gente interesada en cosas satánicas y sesiones de espiritismo, y menos en Jesús. Y también agrega dos datos interesantes. El ataque de Satanás está destinado principalmente a los que tienen puestos de poder en el mundo. Porque los hombres que tienen grandes responsabilidades significan una cascada de influencia hacia mucha gente. Y luego, los más atacados son los hombres de la iglesia. ¿Por qué? Debido a que deben ser los santos de Dios y sin embargo, si se sienten abrumados por Satanás se opondrán a los enemigos de Satanás. El exorcismo del 1 de mayo de 2016, este era el día del cumpleaños del padre Amort. Rosa no tenía aparentes síntomas médicos. El padre Amor creía que su aflicción provenía de una maldición hecha contra ella por la novia de su hermano, quien dijo ser una bruja. El hermano y su novia eran miembros de un poderoso culto demoníaco, según creía el padre Amor. Me senté a dos pies de Rosa mientras su tormento se hacía visible. Su familia se paró contra una pared a mi derecha, relata Friedkin. El Padre Amor te invitó a todos a unirse a él en la oración del Padre Nuestro y el Ave María. Invocó también a San José, al Padre Pío, al Padre Amantín y su mentor y a la Santísima Virgen, pidiéndoles su protección. La cabeza de Rosa comenzó a moverse involuntariamente. Sus ojos se voltearon y ella cayó en un profundo trance. El padre Amor que habló en latín con una voz fuerte y clara, usando el ritual romano de Pablo V de 1614. Le pidió al Señor que la liberara de la infestación demoníaca. Exorcizo de omnidissimus spiritus. Yo exorcizo, oh Dios, este espíritu inmundo. El cuerpo de Rosa comenzó a estremecerse y ella gritó antes de caer de nuevo en un trance. El padre Amord colocó su mano derecha sobre su corazón. Infertivi, libera. Libérate, perdió el conocimiento. Tiempo Satana inimici Fidem. Teman a Satanás y a los enemigos de la fe. Sin previo aviso, Rosa comenzó a mover las piernas violentamente. Los cinco ayudantes masculinos hacían todo lo que podían para sostenerla. Una espuma se formó en sus labios. Recibe en Nomini Patris. Sal en el nombre del Padre. Las facciones de Rosa se transformaron lentamente en una máscara de desesperación, mientras su cuerpo continuaba retorciéndose. Estaba tratando de levantarse y, claramente, de atacar. Santísimo Dominemigra. Dejadlo ir, oh Dios Todopoderoso. Rosa no hablaba ni entendía latín. Pero se impulsó hacia adelante y gritó en el rostro del Padre Amort. Mai. Nunca. Empezó un zumbido bajo, como un enjambre de abejas, mientras los demás en la sala rezaban en silencio. Espíritu del Signore. Espíritu Santísima Trinita y Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Santísima Trinidad y cuida de Rosa, oh Señor, destruye esta fuerza malvada para que Rosa pueda estar bien y haga el bien a los demás. Mantén alejado al malvado de ella. Entonces el padre amor desafió a gritos a los cultos satánicos, a la superstición, a la magia negra que la había poseído. Ella reaccionó, gruñendo y vociferó: Maaaiiii. El grito llenó la habitación. Otra voz de dentro de ella gritó en su rostro: No la toques. Nunca la toques. Sus ojos seguían cerrados. El padre amor gritó: Cede. Cede. Rindete. Ella reaccionó violentamente. Yo soy Satana. Yo soy Satanás, soy Satanás, manda en el mundo el Padre Amor me dijo. El zumbido continuó. Rosa se volvió más desafiante y agitada. La habitación estaba fría, pero todo el mundo estaba sudando, excepto Rosa. Recede ergo Déjala ahora. Maayee. Respóndeme. No. Satana. Satana. ¿Cuántos demonios tienes? 80 legiones. In cuando tú exis. En el nombre de Dios, ¿cuándo te vas? Ma'ay. Y luego, ella es mía. Ella me pertenece. Ella es de Jesucristo. Somos un ejército. —Requie criatura de ahí descansa, criatura de Dios, dijo el Padre Amor en voz baja. Rosa lentamente despertó y se sentó. Estaba desaliñada y no recordaba lo que había sucedido. Uno de los sacerdotes la llevó a un rincón mientras su madre recibía una bendición del padre Amort. De repente, Rosa empezó a enfurecerse de nuevo, maldiciendo y gritando, mientras un hombre la sostenía firmemente por el cuello y otro le sostenía las piernas. Poco a poco regresó a un estado normal y, de hecho, me pareció beatífica. El padre Amord sonrió mientras el ambiente cambiaba. Todos le cantaron feliz cumpleaños en italiano. Todo el mundo menos Rosa. Muchas cosas pasaron durante los años que me hicieron creer que estaba poseída, me dijo Rosa después. Hay un momento en que no puedes soportarlo ni posponerlo más. Después de dos años, tuve que hacer algo. Le pregunté si había sido tratada por médicos o psicoanalistas. Fue inútil ir a los médicos, respondió. Mi problema es causado por espíritus malignos. También había ido a ver a otros sacerdotes, pero el Padre Amorte es el único que me ayuda. Le pregunté a Rosa si se sentía mejor después del exorcismo. Cada vez, se siente como si estuviera liberándome. Pero puedo sentir al demonio dentro de mí, dijo. Friedkin sigue el caso: el décimo exorcismo de Rosa fue fijado para el 4 de julio. Yo estaba decidido a grabarlo y seguir esta historia hasta su fin, por mucho tiempo que pudiera tomar y a cualquier conclusión. Llegué a Roma para enterarme el día 3 de que Rosa había cancelado su cita con el padre Amort. Cuando Francesco, traductor y asistente de Friedkin, le habló por teléfono, le dijo que no se sentía a la altura. Ella reprogramaría su cita cuando se sintiera mejor. Francesco le preguntó si, como yo había venido a Roma, podíamos filmar algunas imágenes de fondo con ella para mostrar lo que parecía ser su vida normal con su familia, amigos y su novio, Giuliano. Ella estuvo de acuerdo y fijamos un tiempo para reunirnos en Roma el 5 de julio. El día anterior, volví a visitar al padre morte en su residencia. Hizo hincapié en que creía que Rosa era una de esas raras víctimas de la posesión demoníaca, que su infestación se agravó por la maldición de su hermano y su novia. El padre Amor me dijo que incluso cuando Rosa parece normal experimenta sufrimiento mental. Después de su noveno exorcismo, hubo alguna mejora, pero ella no está liberada. Tal vez no sea yo quien tenga éxito con ella, dijo suavemente. Hay alguien que planta la semilla y alguien que cosecha. Y Jesús nos recuerda que es Él quien libera a la gente, no los exorcistas. Después de dos horas, pareció cansarse. Nos abrazamos, Él me dio su bendición, y me fui. Rosa canceló nuestra reunión, y la reprogramamos. Ella dijo que nos encontraría en Roma, y luego llamó unos minutos más tarde sonando enojada y frustrada para excusarse. Luego, a última hora de la tarde, llamó para disculparse. Afirmó que había olvidado la fecha de nuestra reunión, pero le dijo a Francesco que estaba deseosa de volver a verme. Ella preguntó si podríamos reunirnos con ella en Alatri, una pequeña ciudad cerca de donde ella vivía, 150 kilómetros de sureste de Roma. Salimos hacia Alatri a las 11:30 de la mañana. Rosa dijo que nos encontraría a la 1:30 en el parque público en la parte superior de la ciudad frente a la basílica. 1:30. Rosa no había llegado. 1:45. El calor era infernal y no había sombra. Fuimos a la basílica. 2. Volvimos fuera. Una media docena de muchachos perezosamente pateaban un balón de fútbol. No había otro movimiento. Francesco llamó a Rosa en su teléfono celular. Ella respondió rápidamente, sonando enojada. ¿Dónde estás? gritó ella. Estamos en el parque respondió Francesco. ¿Dónde estás? Estoy donde te dije que estaría en Santa María la Mayor, la iglesia de la Plaza del Pueblo. Empapados de sudor, caminamos de nuevo por la empinada carretera. La iglesia de piedra caliza de Santa María Malgiore domina la plaza pública. Durante los siguientes 15 minutos estuvimos atrapados en una pesadilla viva. Justo en la entrada, Rosa, su madre y Giuliano estaban sentados en unas sucias sillas de plástico. Su madre estaba llorando. Giuliano se paró sobre Rosa, sujetándola con fuerza a su silla, una mano alrededor de su cuello y hombros, la otra alrededor de su cintura. Estaba gruñendo y gritando, luchando por liberarse. Pero esto no era Rosa. Era una criatura monstruosa, fea, desesperada, con una voz de grave llena de ira y angustia. Era la voz de los condenados. Era mucho peor que durante el exorcismo, pero no había sacerdote para controlar su comportamiento. La iglesia estaba vacía de otra manera que para este cuadro de horror. Francisco y yo observamos atónitos en silencio mientras Rosa se deslizaba por el suelo, tirando de Giuliano y de la silla con ella. Por un momento, me miró con una sonrisa malévola que nunca olvidaré luego se produjo un gemido triste y doloroso cuando se derrumbó en un trance entonces un rugido aterrador que estalló de todo su cuerpo ra -a -a el color se le escurrió de la cara su pelo despeinado volaba salvajemente en todas direcciones una saliva espumosa se formó en sus pálidos labios hizo un agudo sonido de lamento sobre el cual su madre me gritó en italiano devuélvanos la película a lo que Rosa gritó. No. No. Non voglio, no lo quiero. Se desplomó de nuevo, con expresión de lágrimas y exhausta. Giuliano, agarrándola con fuerza. Tu película no debe ser vista. Francesco, erizado, respirando con dificultad, lo tradujo todo rápidamente. Rosa. Sí. Si yo voglio, sí, quiero que se vea. La madre dice. ¿Qué pasará con mi hijo si la película se muestra? Me pareció extraño que ella se preocupara más por su hijo que por su hija, que estaba bajo su maldición. Rosa gritó furiosamente de nuevo. Traté de parecer tranquilo, pero estaba aterrorizado. Le dije, no voy a darle la película. Juliano, sé por qué quiere mostrar esto. Para hacer una famosa película sobre Satanás. A usted no le importa si al mostrarla arruinara la vida de Rosa. Los intentos de Rosa de liberarse de la garra de Giuliano estaban dirigidos hacia su madre, no a mí ni Francesco. Sus saltos y empujes se hicieron más violentos. Le dije a Francesco que les dijera que no había película. Era un vídeo, en una pequeña tarjeta. Pensé que no tendrían idea de lo que estaba hablando, pero Giuliano sonrió y dijo. Oh, es una tarjeta SD. Debe traerla aquí y la quemaremos. Nunca te daré el video, dije, alzando mi voz. Lo hice para mostrar el trabajo del Padre Amort. La madre dijo: Conseguiremos abogados y lo demandaremos a usted y al Padre Amort. Rosa, yo soy Satana. Soy Satanás. Giuliano, ella está poseída por Satanás. Si lo demuestras, será usado por los seguidores de Satanás. Rosa, retorciéndose y pateando. No. No. Quiero que se vea. Quiero que se vea. Juliano. Si no nos la devuelves, te mataremos. Satanás te matará. Encontraremos a tu familia y mataremos a todos. Era la primera vez que alguien amenazaba mi vida. Rosa había caído de nuevo en trance. Miré directamente a la madre y a Juliano. No voy a mentirte. Nunca te daré el vídeo. Me volví hacia Francesco. Vámonos. Hemos terminado aquí. Y salí al calor abrasador. Francesco me siguió unos momentos después, y pude oír los gritos dentro antes de que la pesada puerta de madera se cerrara de golpe. Dijimos poco mientras regresábamos a Roma, el miedo y el sudor se había pegado a nosotros. El epílogo Rosa desapareció del radar del Padre Amort. Ella no devolvió llamadas ni mensajes ni programó otro exorcismo con él. Se creía que Juliano y su hermano ahora tenían control sobre ella. Sería descortés decir que no tomé en serio su amenaza. El recuerdo de lo sucedido en Alatri flota en mi conciencia hasta hoy. Mantuve la esperanza de que Rosa se viera nuevamente con el padre Amor y que la liberara de sus demonios. Pero a finales de julio el padre amor tuvo dificultad para respirar. Tuvo que cancelar sus citas y fue admitido en un hospital, donde le diagnosticaron una enfermedad pulmonar y una neumonía. El viernes 16 de septiembre, a las 7.37 pm, murió. Cuando oí la noticia estaba devastado, como todos los que lo amaban. Recordé algo que me había dicho. ¿Sabes por qué el diablo me tiene miedo? porque soy más feo que él. En Verafro, otra ciudad de la lera de menos de 12000 personas, en el sureste de Italia, cerca de Alatri, según Roberto, un sacerdote realizó recientemente un exorcismo sobre Rosa. En medio del ritual, el clérigo llamó al espíritu del Padre Amort para la intercesión. Rosa empezó a retorcerse y gritó: "No. No lo llame". El trabajo del Padre Amort y Rosa aún no ha terminado.